Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Secretaría de Educación Continua, Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, les da la más cordial bienvenida a los webinars de retos y desafíos de la salud pública veterinaria. Mi nombre es Andrea Lani Sánchez y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, al MBZ Misael Baena Álvarez el cual nos va a hablar de un tema muy interesante, el cual se titula La colegiación como aliada del ejercicio profesional. Si me permite, doctor, hablar un poco de su currículum. Médico veterinario zootecnista egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diplomado en bienestar animal impartido por la misma universidad. Asimismo, cuenta con experiencia en materia de legislación veterinaria. Secretaria del Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria y Sotecnia de la Ciudad de México. Gerente general de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o de México, AC. Docente del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, impartiendo la materia de marco legal de la medicina veterinaria y Sotecnia a nivel licenciatura. Es un gusto tenerlo con nosotros, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias al doctor Francisco Suárez Güemes, al doctor Orberín Soberanis Ramos, al doctor Juan Ramón Ayala eh, por la invitación, para que nosotros podamos impartir esta conferencia que hemos titulado la colegiación como aliada del ejercicio profesional. Este tema que a veces no revisamos a nivel licenciatura y que, del cual vamos aprendiendo una vez que egresamos de la universidad. Y por supuesto con ello vamos aprendiendo de lo que se ha formado a través de la historia, eh, tanto en la parte de colegiación, y a veces lo vemos un poco separado del ejercicio profesional. Yo quiero compartir con ustedes este tema para que podamos analizar y e incluso reflexionar cómo es que estos dos conceptos se suman y generan beneficios para la profesión. Eh, voy a dar inicio con unos breves antecedentes que seguro muchos de ustedes saben, pero eh, quise agregarlos en virtud de que probablemente algunos compañeros que estén eh, viendo esta charla, pues son estudiantes. Y a veces no conocen la información histórica de nuestra profesión. Como saben muchos, el origen de la medicina veterinaria y zootecnia en nuestro país e incluso en Latinoamérica data de 1853, cuando se crea la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria a través de un decreto emitido por el entonces presidente general Antonio López de Santa Ana. Esto sucede un 17 de agosto lo cual da pie a que cada año celebremos nuestra profesión en esta fecha. Eh, también como parte de eh, la historia de la profesión, pues ha tenido una evolución importante con base en las necesidades de la época, es decir, las escuelas que eh, o la escuela que brindaba eh, la licenciatura de, mi, de veterinaria en ese entonces, pues tenía un enfoque más hacia animales de trabajo, como por ejemplo los équidos, por las propias necesidades que había en aquel, en aquel entonces. Y así, conforme ha ido evolucionando nuestra profesión, por supuesto, la sociedad y las necesidades de quienes poseen animales, pues los médicos veterinarios y hablo de médicos en, en general, como médicas y médicos veterinarios, debemos de asumir nuevas responsabilidades, retos que deben de estar acorde a conforme vaya evolucionando. Y hoy en día vemos, por ejemplo, una relación íntimamente estrecha entre los animales de compañía, principalmente perros y gatos, que ya eh, son considerados parte de nuestro núcleo familiar, y eh, obviamente las necesidades de atención médica y de... Eh, de investigación, de servicios, tiene que ir enfocado a lo que la propia sociedad va demandando. Ya como parte del de gremio organizado, tal cual, inicia aproximadamente en 1947, cuando nuestro país tiene un severo brote de la enfermedad de fiebre aftosa, y es en este año donde se genera un colegio nacional de médicos veterinarios. Esto además después de que se, se publica en el Diario Oficial de la Federación la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional, que esto fue en 1945, y en esta ley se faculta la creación de colegios de profesionales es por eso que dos años posteriores a esta emisión de este instrumento normativo se genera el colegio sin embargo pues obviamente bajo la nula experiencia organizacional gremial que existe en ese entonces tenemos un, pues un colegio que no está eh, eh, bien establecido legalmente, hay ciertos conflictos porque había grupos que se dedicaban de médicos y médicas veterinarias a pequeñas especies, otros considerados los médicos de campo y otros los profesores investigadores. Entonces, cada uno de estos grupos tenía intereses gremiales en lo particular y no había una organización óptima para poder realizar todas las actividades que esto eh, generaría. Entonces, hasta 1968, el doctor Jaime Velázquez Bermúdez logra generar acuerdos en, de estos conflictos entre los tres grupos que mencionábamos y se genera el Colegio Nacional de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México. Este colegio ya está constituido legalmente, registrado ante notario público y, y tiene todas las bases legales documentales. Y es el antecesor inmediato de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos, Veterinarios o Tecnistas de México, la cual hoy en día es la máxima representación gremial a nivel nacional. Y esta eh, se genera en 1995, donde se hace un cambio a la estructura y, a los est y al estatuto que regía al entonces Colegio Nacional. Y a partir de esa fecha se, eh, se acuerda que únicamente. La federación afiliará a personas morales, es decir, a los colegios y a las asociaciones. Antes había una afiliación tanto de colegios como de personas físicas, es decir, de las médicas y los médicos veterinarios zootecnistas. Entonces, a partir de 1995, con esta nueva estructura, eh, la federación. Actualmente afilia a 33 colegios estatales, uno por cada entidad federativa, más uno de la región de la comarca lagunera y 26 asociaciones nacionales de especialistas, tanto los médicos que se dedican a, la, a cerdos, están especializados en cerdos, en aves, en abejas y las más recientes que se han incorporado que han sido los especialistas en oncología veterinaria y los especialistas en aves de compañía. Esta estructura nos permite tener una representación en cada rincón del país. Es decir, la federación es la cúpula a nivel nacional y tiene este reconocimiento y representación nacional e internacional, por lo que también es miembro de la eh, Asociación Mundial Veterinaria y a través de esta federación es que nosotros tenemos enlaces internacionales con la Asociación Mundial, con la Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias, que es PAMBED, con los homólogos en Estados Unidos y Canadá, en España, en Brasil, en fin, tenemos una eh, inmensa relación internacional con los homólogos de otros países y lo cual nos sirve de intercambio eh, de conocimientos, experiencias para poder tener información a nivel mundial que puedan ser aplicadas en nuestro país. Entonces, eh, la federación afilia a los colegios y las asociaciones. Estos, a su vez, pueden afiliar a colegios y asociaciones municipales o locales y eh, los médicos veterinarios y las médicas veterinarias se pueden afiliar tanto a los colegios locales y asociaciones o a los colegios estatales o asociaciones nacionales dependiendo la estructura de cada uno de ellos pero de esta manera garantizamos estar presentes en todo el país y con ello tener una representación prácticamente en cada rincón de nuestro México ahora bien como les comentaba eh, por nuestra profesión y eh, toda la parte de colegiación y ejercicio profesional pues tiene un fundamento legal el cual está desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo quinto, eh, donde señala que a ninguna persona se le puede impedir que se dedique a la profesión, a la industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. Es decir, no se nos puede impedir que nosotros podamos ejercer como médicas y médicos veterinarios o tecnistas. También en este artículo se detalla que la ley... Va a determinar en cada entidad federativa cuáles son estas profesiones que necesitan un título para su ejercicio y cuáles van a ser las condiciones para que se pueda otorgar este título y cómo las autoridades lo van a, a, a autorizar para que se pueda expedir. A un lado, a que nadie puede estar obligado a prestar trabajos. Personales o profesionales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Es decir, desde la Constitución nos faculta a que nosotros, como profesionales de la salud animal, podamos ejercer y además eh, cobrar nuestros honorarios por los trabajos que nosotros realicemos de acuerdo sí. con el área de ejercicio profesional que tenemos. Y de este eh, artículo quinto se emite la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. Antes era en el Distrito Federal y recordemos que la parte eh, del Distrito Federal pues, era aplicable a toda la República Mexicana. Entonces, eh, hay partes de esta ley en las que se van a regir en la Ciudad de México, que son asuntos de orden común, y sin embargo, eh, los asuntos que tienen que ver de, de orden federal tienen apl aplicación en todos los estados del país. Adicionalmente, cada estado tiene una ley de profesiones, es decir, tendríamos nosotros, como médicos veterinarios, conocer. Eh, la ley de profesiones que rige en nuestra entidad y adicionalmente conocer lo que pudiera eh, aplicar en esta ley reglamentaria del artículo quinto constitucional. Eh, todo esto lo pongo como antecedentes para que podamos preguntarnos si ejercicio profesional, colegiación son iguales, son distintos, tienen algo que ver en común y lo vamos a ir desglosando poco a poco. El ejercicio profesional tal cual se detalla en la ley reglamentaria, eh, señala que es la realización habitual a título oneroso o gratuito, es decir, con algún cobro por servicio o sin cobro, de todo acto o la prestación de un servicio de cada profesión, simplemente como una consulta. Es decir, eh, el hecho de que nosotros brindemos una consulta médica tiene, tenemos el derecho de eh, poder cobrar o no, según lo decidamos. Este, este servicio que estamos brindando ¿no? además se detalla en esta ley que para ejercer en la ciudad de méxico cualquiera de las profesiones se requiere tener en pleno goce y e ejercicio nuestros derechos civiles poseer un título que sea legalmente expedido y debidamente registrado donde en la dirección general de profesiones y obtener eh, de la dirección general esta patente del ejercicio que es nuestra cédula Profesional. Eh, aquí quiero mostrarles en, en síntesis algo que se ha trabajado por muchos años, que ha sido un anteproyecto del Reglamento de la Delimitación del Campo del Ejercicio Profesional, que desafortunadamente no ha sido publicado. El único que se ha publicado ha sido en el estado de Yucatán. Y eh, en este documento, a través de, eh, de distinguidos eh, profesionistas, se llegó a este consenso donde se generan estas seis áreas del ejercicio profesional que tiene que ver con medicina sanidad y bienestar animal otro grupo que es producción economía, comercio de los animales sus productos y subproductos tecnología calidad y e no cuidado los alimentos de origen animal por supuesto la salud pública, la conservación y protección al ambiente y la vida silvestre y biomedicina biotecnología y nanotecnología Entonces tenemos un campo de acción muy amplio, donde eh, el gremio puede ejercer con base en los eh, fundamentos legales que ahorita estamos revisando. ¿no? Y desde esa perspectiva podemos ejercer en la clínica, medicina preventiva, en salud pública, control de enfermedades, producción, bienestar animal, investigación y docencia. Pero recordemos que todo este ejercicio siempre debe de realizarse en un marco de aprovechamiento sostenible y buscando la seguridad alimentaria con la producción de alimentos sanos, inocuos y de calidad. Ya como tal, los profesionistas dentro de esta ley reglamentaria eh, mandata que estamos obligados a poner todos nuestros conocimientos científicos y recursos técnicos al servicio de nuestro cliente, además de guardar estrictamente el secreto profesional, salvo que haya una solicitud expresa por alguna autoridad. Y además también nos permite asociarnos eh, en, en algún colegio, en alguna asociación. Sin embargo, en esta asociación, o incluso en una asociación eh, de negocios, digamos, ¿no? el poner un, un establecimiento entre varios colegas, pero el actuar de cada uno de nosotros siempre va a ser una responsabilidad individual. Es decir, mientras, aunque trabajemos en equipo, siempre tenemos responsabilidades particulares. Y además, cuando hay alguna inconformidad por parte de alguno de los clientes, siempre eh, se señala que este asunto se puede resolver mediante el juicio de algunos peritos. Entonces, todo esto que hemos platicado, pues al final nos lleva a definir qué es una médica o un médico veterinario zootecnista. Y esta definición está detallada en el Reglamento del Ejercicio y Delimitación de la Profesión, el que se publicó en el Estado de Yucatán. Y señala que es la persona física que ha recibido la formación y el título profesional de una facultad o escuela de medicina veterinaria y zootecnia que pertenece a un sistema educativo nacional con la correspondiente cédula profesional como médica o médico veterinario o zootecnista. Entonces, pareciera una definición muy simple, muy eh, obvia, pero sí es importante tenerla presente para todos los términos legales que podemos ir involucrándonos, ¿no? Y con ello implica tener una cédula profesional. Recordemos que para poder ejercer una de las profesiones que se enlistan dentro de esta ley reglamentaria, debemos de contar con una cédula profesional que esté expedida por eh, la Dirección General de Profesiones. ¿no? Hay algunas entidades que permiten o más bien emiten eh, cédulas estatales y que también son válidas porque así su ley estatal lo faculta. Y ellos pueden tener las dos cédulas, tanto la cédula profesional estatal como la cédula federal. Entonces, eh, para tener una cédula, debemos de tener un título profesional que nos haya otorgado alguna universidad que tenga reconocimiento de validez oficial o que esté emitida bajo un decreto, por ejemplo, como es la UNAM, que son estos órganos que son descentralizados y que eh, tienen la facultad no de poder emitir títulos profesionales. Entonces eh, para estas cédulas hay cédulas de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado y a lo largo del tiempo ha habido cambios en la emisión. Aquí les pongo los cuatro ejemplos eh, de las versiones que actualmente existen, no dependiendo el año en el que hayamos egresado y este, cuando hayamos tramitado esta cédula ante la, ante la Dirección General de Profesiones. Sin embargo, aunque tengamos una de las primeras versiones, siguen siendo cédulas que son vigentes. Esta es la nueva cédula, por si algunos de ustedes no conocían, es una cédula... La última versión, que ya tiene un formato más, le llamo yo como de acta de nacimiento, ¿no? donde ya no viene la foto, simplemente es un documento digital donde vienen todos estos datos que vemos en pantalla: nuestros datos personales, la clave de la universidad, cuando se emitió, algunas cadenas digitales para la validez, etc. ¿no? Y eh, aquí quiero hacer este paréntesis para los colegas que son pasantes. Recordemos que eh, la pasantía también está regulada y la propia ley señala que la Dirección General de Profesiones puede extender una autorización a los pasantes de las diversas profesiones en un término no mayor de tres años, es decir, cuando egresamos tenemos que hacer este trámite de autorización de pasantes ante la Dirección General de Profesiones. Nos van a pedir que se demuestre que somos estudiantes, la capacidad, que tengamos este, la credencial vigente y se va a extender una autorización por parte de la Secretaría de Educación Pública por este periodo. Y al momento de que termine el, el periodo señalado en la credencial, pues esto va a dejar de tener vigencia. Sin embargo, se puede. Eh, solicitar una prórroga para ampliar eh, este periodo. Pero lo que quiero dejar muy en claro aquí es que no existen pasantes de 20 años. O sea, si salimos de la universidad hace 20 años y seguimos sin tener título ni cédula profesional, ya no somos pasantes. No somos ni médicos veterinarios, ni pasantes y por supuesto ni estudiantes. Somos una persona... Eh, física, digamos, que está usurpando la profesión, legalmente lo está haciendo. Así tengamos eh, todos los conocimientos, la experiencia y seamos los más top en alguna de las áreas, si no tenemos nuestras licencias para poder ejercer, estaríamos incurriendo en un delito. Y estos delitos y sanciones también están detallados en esta ley reglamentaria, pueden ser del ámbito administrativo o en el ámbito penal. Y en el ámbito penal viene precisamente lo que les acabo de comentar, que son la usurpación de la profesión. ¿no? Entonces, eh, dentro de este eh, delito se, se atribuye a las personas que se ostentan el, el, el carácter de un profesionista sin que tengan título. ¿no? Y que además estén ejerciendo actos propios de la profesión. Por eso es muy importante que podamos eh, tener nuestro reglamento de la delimitación del campo profesional, como lo hizo Yucatán, porque en este reglamento se detalla cuáles son las funciones exclusivas que puede realizar un médico veterinario zootecnista. Entonces, legalmente ya están enlistadas y ahí podemos tener un sustento legal en el que eh, podamos nosotros. Eh, tener evidencia de cuáles son estas actividades propias del médico veterinario y que nadie más las puede ejercer sin cédula profesional. Y eso incluye a los compañeros que por alguna razón no se han titulado y que están ejerciendo bajo estas condiciones, estarían cometiendo un delito en este sentido. ¿no? Obviamente, si tienen este periodo de autorización durante los tres años que comentábamos, estarían ejerciendo de manera legal, siempre acompañados de un médico veterinario, que sería como responsable de su actuar. Sin embargo, está perfectamente delimitado el tiempo en el que debe de ser. Entonces, si tienen compañeros que son eh, pasantes por más de 20 años, créanme que ya no son pasantes y si están incurriendo en un delito de índole federal, penal, que pudiera eh, concluir en, 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 en una sanción muy severa, como es un periodo de cárcel. ¿no? Entonces, eh, en, este, en esta ley reglamentaria, también en los transitorios, se eh, detallan cuáles son las eh, profesiones que requieren título para su ejercicio, ¿no? y dentro de ellos se encuentran el médico veterinario. ¿no? Entonces, toda esta parte regulatoria la tenemos perfectamente bien establecida en esta ley reglamentaria. E insisto, cada entidad tiene una ley estatal de profesiones en la que además vienen algunas cuestiones coincidentes, algunas adicionales que debemos de conocer para que nuestro ejercicio profesional esté siempre en el marco legal. Ahora hablaremos un poco de los colegios de profesionistas. Los colegios de profesionistas también están detallados en, este, en esta ley reglamentaria. Y lo define como una reunión o asociación de personas de la misma actividad, cuyo principal objeto es la representación de los intereses colectivos de sus miembros, es decir, de los médicos y las médicas veterinarias. Aquí hay representación ante las instituciones, se busca un beneficio colectivo y aquí resalto beneficio colectivo, es decir, buscamos beneficios para todo el gremio, no en particular para Misael Baena o para algún otro colega que esté teniendo algún inconveniente en lo particular, sino aquí buscamos que sea un beneficio para todos, ¿no? Y además nos faculta, como es el, la vigilancia del ejercicio, algunas otras actividades que ahorita iremos revisando. Entonces, también cada ley señala cuántos colegios pueden existir por entidad federativa. Para el caso de la Ciudad de México puede haber hasta cinco colegios de la misma rama profesional que estén debidamente registrados en profesiones. Aunado a esto, también señala que el consejo directivo de cada colegio durará en el cargo dos años, es decir, al menos para la Ciudad de México. No puede haber un presidente de colegio que sea permanente. Siempre debe de haber este cambio, lo cual también nos permite un Estado y un ambiente de democracia en el que todos podamos participar, aportar dentro de estos organismos. ¿no? Todos los colegios son considerados personas morales, es decir, asociaciones civiles sin fines de lucro. Y deben de estar ajenos a actividades religiosas y políticas. Y aquí políticas, eh, quiero hacer la acotación que es más bien enfocado a actividades partidistas, ¿no? Es decir, no podemos estar trabajando de la mano con algún partido político, sino más bien, eh, sí debemos de tener actividad política, por supuesto, porque con los políticos, con los legisladores, con los funcionarios públicos, debemos de tener una relación muy estrecha para poder eh, lograr que se reformen las leyes, que se genere una ley que sea para beneficio o de los animales o de nuestra profesión o incluso manifestar nuestra inconformidad cuando se estén generando este tipo de instrumentos sin la consideración del gremio veterinario. Entonces, no se dejen llevar con que no somos políticos y lo que pase en nuestro país debemos de ser ajenos, ¿no? Es más bien que no seamos partidistas. Y obviamente tenemos que estar apegados a lo que señala el Código Civil vigente referente a las asociaciones y agrupaciones de este tipo, ¿no? Los principales propósitos de los colegios, eh, pues uno de ellos es que el ejercicio profesional se realice en el más alto plano legal y moral. Entonces, nosotros mismos debemos de estar fomentando que nuestro ejercicio se realice en este nivel, en el mejor nivel posible, porque recordemos que si alguien tiene algún conflicto o alguien está ejerciendo de una manera que no sea lo más profesional posible o que tenga situaciones que manchen al gremio tal cual, pues entonces eso afecta a toda el gremio este, en lo general, ¿no? Entonces, debemos de buscar siempre que nuestra profesión esté en estos más altos planos legales y morales. También los colegios tienen como propósito promover la expedición de leyes, reglamentos, las reformas que estén obviamente relativos al ejercicio profesional, lo que platicábamos hace unos minutos. También tienen la facultad de denunciar ante la SEP o ante las autoridades penales, las violaciones a la ley, proponer los aranceles profesionales, fungir como árbitro en los conflictos que haya entre los profesionales, entre estos mismos o con sus clientes, además de poder colaborar en la elaboración de planes de estudios eh, profesionales, no revisar estos planes de estudios para también tener una opinión sobre eh, lo que se está gestando en las universidades y que además tiene que ir acorde con lo que ya como egresados y dentro de nuestro ejercicio pues estamos viviendo, ¿no? Y es por eso que los planes de estudio pues se van actualizando y modificando de acuerdo a las necesidades y aquí los colegios tienen una participación importante de opinión para ello. Hay algunas otras actividades que también están en los colegios, como organizar congresos, simposios, reuniones, siempre para buscar la actualización o especialización en, en alguna área del ejercicio profesional. Tenemos que fomentar el interés entre los socios hacia una superación personal, de cultura y profesional, no, no solamente nos enfrasquemos a veces en este ámbito. Eh, profesional, sino también hay algunas situaciones eh, que como gremio podemos estar buscando, que podrían ser superación cultural o personal, incluso hoy en día con el tema de depresión, de suicidio, que ha sido eh, mencionado en diversos foros, ¿no? que es una parte eh, que afecta de manera severa a nuestro gremio, pues también los colegios de profesionales debemos de buscar algunas situaciones que pudieran abonar a que esta superación personal para los colegas pudiera eh, ser más idónea. Eh, también desarrollar y ejecutar programas de educación continua, ¿no? La actualización permanente, buscar nuevos métodos, información, difusión, vigilar el ejercicio eh, profesional, como hace un rato, y prestar colaboración con los eh, distintos poderes del gobierno ¿no? como uno como nosotros como cuerpos consultores es decir que consulten a los expertos en alguna materia para las políticas públicas para la emisión de leyes para la aplicación de ciertos programas para que esto se busque que sea de manera eficiente ¿no? Y por supuesto representar al gremio a sus miembros ante diferentes organizaciones pueden ser gubernamentales privadas o públicas. Y ahora sí nos vamos a la pregunta del millón. ¿no? Siempre que queremos y fomentamos la afiliación, lo que los colegas nos preguntan siempre es qué me va a dar el colegio y qué me va a dar la asociación. Y esta es una pregunta que debemos irnos cambiando eh, en, en nuestro lenguaje. No, realmente el colegio y la asociación no nos dan algo en lo particular. Por el contrario, nosotros somos quienes debemos de dar algo al colegio y a la asociación. Es decir, ¿qué podemos hacer por mi profesión? ¿Qué voy a hacer por mi colegio o por mi asociación? ¿Y qué voy a hacer por mi país? Es una retribución, es dar algo de lo que yo conozco, de mi experiencia, de lo que sé hacer, de lo que puedo apoyar a otros colegas, del contacto que puedo tener con otras personas, de lo que yo he trabajado, para que otros colegas se beneficien de ello. ¿no? Entonces, pertenecer a un colegio, a una asociación, no es una obligación per se, sino es una responsabilidad, además un privilegio. ¿no? Recordemos que en nuestro país la colegiación no es obligatoria. Entonces, debemos de buscar todo esto eh, para mejorar al gremio tal cual. ¿no? Entonces, evidentemente, pertenecer a algún colegio debe de tener algún beneficio. ¿no? Y dentro de los que hemos... Eh, Definido en la federación junto con los colegios y las asociaciones, algunos son estos, ¿no? Tenemos representación nacional e internacional, es decir, tenemos este intercambio de experiencias que platicábamos al inicio de la charla, ¿no? Que son importantes para el Gremio, ¿no? Podemos eh, tener defensa y fortalecimiento de la profesión, la actualización permanente, un reconocimiento pro profesional, descuentos en, en muchos de los eventos, derecho a ser perito. Recuerden que los peritos son propuestos por los colegios, eso está mandatado en la ley. Entonces, además de cumplir con ciertas características que te pudieran eh, determinar como perito, ¿no? que tengan experiencia, que tengan esa capacidad técnica, científica, experiencia y demás para poder emitir un dictamen en torno a cierta situación. Además, los colegios son quienes tienen este listado y son quienes los proponen, ¿no? Además de tener identidad, sentido. De pertenencia, ¿no? Estar en un grupo en el que todos estamos bajo alguna misma opción, ¿no? En el, en el mismo escenario que estamos buscando y que podemos intercambiar muchísimas cosas, ¿no? La vinculación institucional, por supuesto, ¿no? A veces estar trabajando de manera particular, pues, no nos da esta vinculación o algunos beneficios institucionales que pudiera haber con algunas entidades gubernamentales o, 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 o privadas, ¿no? La certificación profesional también es otro de los beneficios. Buscar que nosotros, además de que ya tenemos una cédula y un título profesional que nos eh, faculta para poder ejercer, pues la certificación profesional todavía es un paso más allá en el que nosotros nos estamos ostentando como especialistas en. ¿no? Hay un organismo que nos, nos certifica y nos, eh, nos puede. O determina que somos competentes en alguna en alguna área de la medicina veterinaria, ¿no? Y por supuesto la parte social también, la camaradería, las convivencias sociales también son importantes, ¿no? Ha habido o, o nuestro círculo social por la misma índole de nuestra profesión, pues tenemos una eh, Vinculación mayor con otros colegas que nos ha generado tener hasta nuestra familia, nuestros mejores amigos, y lo vamos haciendo dentro de este marco de, de la medicina veterinaria. Entonces, también es muy importante esta parte social, ¿no? Unión gremial, participación en programas y proyectos, ¿no? Que los propios colegios, a nivel estatal o a nivel federal, a través de la Federación de Médicos Veterinarios, se puedan gestar y gestionar con algunas eh, instituciones de gobierno, proyectos que tengan que ver con nuestra profesión y donde se puedan generar empleos para ellos, ¿no? Además de tener algunos eventos que sean exclusivos para los socios, asesorías en diversos temas, en fin, podemos ir detallando cada uno de ellos, ¿no? Pero para esto también debemos de analizar qué es lo que estamos haciendo en la parte de colegiación. Entonces, tenemos que buscar nuestras fortalezas y creo que ahora dentro de nuestras fortalezas tenemos una comunicación e integración más expedita, por ejemplo, ¿no? Tenemos estas plataformas en las que podemos llevar información a todos lados, grupos de WhatsApps, correos electrónicos, redes sociales, en fin, tenemos una comunicación expedita de toda la información que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Creo que también nuestro gremio está teniendo un reconocimiento y un posicionamiento muy importante a nivel nacional, estatal, federal, cada vez es más visible la actividad del médico veterinario zootecnista, cuál es su importancia dentro de la sociedad y por supuesto esa estructura nacional que platicamos al inicio, y lo cual también es una fortaleza. Áreas de oportunidad, ¿no? Donde debemos de buscar apertura con otras organizaciones y profesiones, ya no solamente la medicina veterinaria, debemos de trabajar de manera interdisciplinaria. Este, con, y multidisciplinaria, ¿no? Tanto en las en la propia profesión con diversas especialidades o con otras profesiones ¿no? para trabajar temas en común. ¿no? Ahora eh, hay temas tan sensibles como el maltrato animal, por ejemplo, que en los médicos veterinarios pues obviamente tenemos que ap ap aportar en temas técnicos científicos de nuestra índole pero seguramente los abogados, por ejemplo, deben de tener algunas otras participaciones dentro de su propia expertise enfocada en este tema. Entonces debemos de trabajar de manera conjunta. ¿no? Debemos de impulsar aún más los medios digitales, ¿no? buscar información, tener información certera, ¿no? que no sea eh, información falsa, no de estas eh, noticias que a veces solamente tienen un, el fin de mal informar. Entonces debemos de buscar... Es, eh, todos los medios digitales que pudieran ser para beneficio de nosotros, de la profesión. Colaborar de, man de manera internacional, también estamos buscando este posicionamiento aún más con otros países, aprender lo que ha funcionado, ver cómo podemos adaptarlo a nuestro país. Y obviamente está el otro lado de la moneda, que también tenemos debilidades y amenazas, ¿no? Una debilidad que yo percibo más es que pareciera que los colegios, o pareciera que pertenecer a un colegio o una asociación, pues no tiene ningún beneficio, ¿no? Que son beneficios intangibles, invisibles. A veces tenemos en la mente que un beneficio va a ser, pues que me van a dar un paquete, un kit, o voy a tener descuentos en tales tiendas, o me van a dar mi vale de despensa, no sé, ¿no? O sea, alguna situación tangible que es lo que nosotros estamos esperando. Pero ahorita con todo lo que hemos visto, creo que tenemos bastantes beneficios que eh, son intangibles, ¿no? que no los tenemos en la mano, pero que generan un, una eh, aportación, un beneficio al gremio, a nuestra profesión, a fortalecer nuestra actividad y que de una u otra manera nos va a dar un beneficio eh, general, social. A todos las y los médicos veterinarios. Entonces, lo que debemos de eh, buscar cómo transmitir esto con los colegas para que vean que la colegiación no es ni el club de Dobby, ni es eh, 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 algo que estemos buscando únicamente para sacarles dinero o que estemos buscando eh, algún beneficio particular, ¿no? Tenemos muchas, mucho trabajo que hay que hacer. ¿no? Además, otra de las debilidades es que pues no hay una promoción ni difusión permanente de todo esto que estamos hablando no por eso al inicio agradecía a la facultad que nos dieran este espacio para poder transmitir a ustedes todo lo que sucede en torno a estos temas no y otro y que creo que es el más grande y fuerte de todo es que hay un ámbito de apatía y desinterés por lo que sucede en el gremio no apatía en el sentido de que no me interesa si van a cambiar la ley X, no me interesa. Si se va a cancelar la norma tal, no me interesa. Yo sigo en mi consultorio, sigo atendiendo estas unidades de producción, trabajo, me da remuneración económica, vivo tranquilo y lo que sucede a mi, a mi alrededor, no me interesa. Pero ya cuando tenemos una situación en lo particular que nos está afectando y que incluso nos está quitando el sueño, ya es cuando alzamos la mano y decimos... Oye, colegio, oye, federación, tengo esto. Es tu obligación defenderme. ¿no? Entonces, ahí es donde ponemos a exigirnos. Pero, ¿qué he hecho yo por, la, por, por, por mi gremio? ¿Qué he hecho yo por mi profesión? Debemos de buscar siempre, la. Bien, sabemos, somos médicos, sabemos que la medicina preventiva es mejor que la curativa, ¿no? Debemos de prevenir siempre eh, todas las situaciones que nos pudieran afectar como gremio y que de una u otra manera, a lo mejor en de manera particular, nos va a afectar en algún momento. Entonces, quitémonos esa apatía, ese desinterés, porque es lo que sucede. Realmente busquemos cómo aportar, cómo sí hacer algo. ¿no? Y amenazas, tenemos algunas amenazas como organismos o personas que son detractores, ¿no? o organizaciones eh, de la sociedad civil que manchan al médico veterinario a lo mejor algunas veces con justa razón otras veces no tanto pero se mancha nuestra, nuestra imagen no con la sociedad no y de ahí se generan diversos cuestionamientos no como que somos los mataperros y cuestiones de este tipo donde nos minimizan como profesión ¿no? entonces esas amenazas siempre están permanentes no y esto va encaminado con los posicionamientos de que son grupos ajenos a esta profesión, a nuestra profesión, y por supuesto lo que están haciendo no es bajo eh, la ciencia, bajo que los ex, más de ciento, casi 170 años de experiencia que tenemos como medicina veterinaria en el país, o sea, no somos una profesión nueva. ¿no? Aunado a esto, pues también hay creación de nuevas organizaciones, ¿no? De repente ya tenemos a los abogados animalistas que así se autodominan, en fin, personas que a lo mejor tienen buenas intenciones pero que a veces no conocen todo el contexto que tiene que ver con nuestra profesión y que por supuesto esto puede ser una amenaza para ellos. ¿no? Creo que todas y todos sabemos cuál es la importancia ¿no? de nuestra profesión. Contribuimos al bienestar social de la humanidad, no solo al de los animales, sino al de la humanidad. Buscamos la salud, el bienestar de los animales. Buscamos la suficiencia alimentaria, por supuesto, la prevención, control de la zoonosis, calidad y inocuidad de los alimentos de origen animal. Aportamos nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, ¿no? Nuestra experiencia, lo veíamos ahora en la pandemia de la COVID-19, ¿no? Que el presidente de, de México anunció en una de sus conferencias la creación de la vacuna patria, por ejemplo, ¿no? Y esos conocimientos científicos y tecnológicos fueron de un veterinario. Con el laboratorio Avimex se generó toda la tecnología y la experiencia que tenía este laboratorio de índole eh, pecuario hacia los animales. Compartió su experiencia, la aplicó para eh, la situación de emergencia nacional e internacional que teníamos y a través de ello tuvimos... Eh, pues esta vacuna, ¿no? Que en algún momento esperemos que sea eh, una realidad que ya pudiera hacer, estarse aplicando, obviamente lleva los pasos necesarios que se necesitan para la constatación de estos biológicos, pero eh, eso es algo que nosotros podemos aportar como gremio, ¿no? Conocimientos científicos y tecnológicos son situaciones que no estamos ajenos a nuestro alrededor. Y por supuesto, el desarrollo de la economía nacional, ¿no? Por todo esto que hemos platicado. Entonces, después de todo, pues no somos tan importantes, ¿no? Pareciera que no somos tan importantes, pero sí somos indispensables. Entonces, deben de creerse que como médicas y médicos veterinarios, somos indispensables en nuestro país, en nuestra sociedad, aportamos, generamos información, cuidamos, salvaguardamos la salud animal, la salud pública. Entonces, toda nuestra actividad está enfocada a un beneficio social. Entonces debemos de buscar también este beneficio social para el gremio, ¿no? Por ello debemos de trabajar de manera conjunta, trabajar en equipo, no estar aislados, buscar esta afiliación, esta colegiación, buscar qué podemos hacer, cómo podemos prevenir, cómo podemos solucionar, qué podemos ir encaminando para beneficio de nuestra profesión, ¿no? Tenemos eh, dentro de todas las actividades una gran responsabilidad. ¿no? Tenemos que dignificar aún más a nuestra profesión, buscar los espacios, demostrarle a la sociedad qué es lo que hacemos, informarle, buscar a otros colegas, apoyarlos, ¿no? Por supuesto, hacer frente a la usurpación de la profesión. Ya vimos todas las facultades que nos da el colegio, eh, perdón, la ley reglamentaria hacia los colegios, ¿no? Hacia el ejercicio profesional, cuáles son, cuáles, dónde están delimitadas todas estas actividades. Y esto tenemos que hacer frente a la usurpación. Es un tema que aqueja a nuestro gremio de manera severa. Y debemos de buscar cómo solucionar, cómo prevenir esta actividad, ¿no? A veces, por buenas intenciones, ¿no? A nuestro ayudante en, en, en cualquier establecimiento le decimos, ah, pues mira, ayúdame y nos ayuda empezando a. A agarrar al, al perro y ya de repente ya aprendió a vacunar y ya nosotros todavía hasta le corregimos la técnica, ¿no? Porque lo hacemos en un ambiente a lo mejor eh, de trabajo en equipo, de querer agilizar los servicios que tenemos en nuestros establecimientos veterinarios, pero ahí le estamos dando información, estamos dando capacitación a una persona que no debería de tener esa información y mucho menos debería de hacer esas actividades. ¿no? Entonces, a lo mejor de manera inconsciente los estamos involucrando y ya nuestro asistente es muy ducho y aprendió y se visualiza y es, capta de manera rápida las actividades y ya se aprendió que para tal enfermedad ya tiene que dar tal medicamento, de repente renuncia se va o por alguna situación quiebra nuestro negocio y ya a la semana siguiente está una nueva clínica veterinaria o de estéticas enfrente de donde estábamos y es la persona que nosotros capacitamos. Y ahí ya está ejerciendo como médico veterinario, obviamente haciendo usurpación profesional y a pesar de que lo sabemos, a veces no hacemos nada, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da flojera ir al ministerio público, porque a lo mejor tenemos miedo de alguna represalia, porque, no sé, cualquier razón, ¿no? Entonces, si lo hacemos de manera conjunta, es decir, si yo busco al colegio, tenemos esta información, el colegio como una persona moral puede ir a, a, a realizar esta denuncia, ya no es esta persona que estaba en la estética en contra del veterinario, sino si no es en contra del gremio. O sea, ya es una, una figura moral en la que nosotros tenemos que tener este eh, respaldo, ¿no? De que no es, no es una cuestión en lo particular. Entonces, debemos de buscar siempre todos los mecanismos, obviamente de prevención, insisto, pero qué sí hacer en contra de la usurpación profesional, ¿no? No quedarnos callados, buscar apoyo. Proponer, tener disponibilidad. Realmente, a lo mejor podemos dedicarle al colegio o a nuestra profesión cinco horas al mes. En cinco horas, a lo mejor yo puedo ir y ir al colegio, dar una conferencia, capacitar, apoyar en la organización de algún evento, redactar documentos. En fin, tenemos que generar alguna aportación que nos dé. Y cinco horas al mes, créanme, que no es mucho tiempo para sus actividades. Y además, nos va a dar beneficios. Muy importantes porque en muchas ocasiones los colegios solo dejan a una persona a realizar las actividades, ¿no? Y esto también tiene que ir encaminado a la mejora de la calidad educativa. ¿no? Tenemos también severos problemas con las escuelas de baja calidad educativa, que son, digamos, patito, que no tienen un reconocimiento, que no tienen infraestructura, que no tienen un cuerpo académico etcétera, etcétera, y que están dando una licenciatura en medicina veterinaria y que si ellos tienen ese reconocimiento de la CEP por alguna razón, les van a expedir una cédula profesional federal, como la que tengo yo, como la que tienen todos ustedes, pero con un nivel o un perfil de egresados muy bajo, con pocas competencias, pocos conocimientos. Tenemos que buscar esto, porque al final estos colegas... Entre comillas, salen, ejercen, pueden hacer malas, la, su ejercicio profesional, malas prácticas, se genera, volvemos al inicio, se genera una mala imagen de los médicos veterinarios y así es un, un, un ciclo que no termina porque seguimos generando o seguimos teniendo este tipo de situaciones que nos generan todos estos conflictos sociales, conflictos de interés común sí. para el veterinario. Entonces, tenemos eh, también que dirigir las políticas públicas en la materia, ¿no? buscar que eh, lo que se vaya a llevar a cabo en los congresos, en las dependencias gubernamentales, estén encaminadas a la realidad de nuestro país, a la realidad de nuestra profesión y a las necesidades que requiere la sociedad, siempre con un sustento científico. Y por supuesto, no podemos dejar a un lado la ética. ¿no? Nuestro ejercicio siempre debe estar en este plano: ejercer con ética, no por tener más dinero, no por tener más fama, no por tener más prestigio. Vamos a pisotear a otros colegas, vamos a pisotear a nuestros, eh, a nuestros clientes, a los animales, a hacer algunas situaciones que afecten a todo un gremio. Entonces, debemos de trabajar siempre con ética. Por favor, quienes no conozcan el código de ética pueden consultarlo en la página de la federación. Es muy sencillo, debemos de adoptar todas estas prácticas que, insisto, son de beneficio común. Y como les comentaba, el colegio no es el presidente en turno, ¿no? ni tampoco es su mesa directiva, ¿no? ni su vicepresidente, ni su secretario, ni su tesorero o sus vocales. ¿no? El colegio somos todos, todos debemos aportar al colegio. Obviamente hay un presidente, hay una estructura que va llevando las riendas, pero todos debemos de aportar, de generar ideas, de buscar propuestas. ¿Y esto qué implica? Pues trabajo. Querramos o no tenemos que trabajar. Entonces tenemos que tener responsabilidades, obligaciones, aportar propuestas, ideas y demás, porque esto va a generar beneficios para todos. Y como les comentaba, cinco horas al mes, un día al mes, de verdad que no nos va a quitar mucho tiempo de nuestras actividades, ni profesionales, ni personales, pero al colegio le va a dar mucha, mucha eh, validez, mucha información, mucho trabajo, mucho prestigio, porque todos vamos a estar trabajando. O sea, si tenemos colegios como los hay ahora en nuestro país, con 400 miembros, con 200 miembros. Imagínense que cada uno aporte cinco horas de su ejercicio profesional al mes para trabajar un tema en el que ustedes sean buenos, en el que ustedes puedan aportar, en lo que ustedes tengan capacidad de hacerlo, en lo que ustedes conozcan. Vamos a tener de verdad una infinidad de actividades y de resultados. Pero desafortunadamente, en muchas ocasiones decimos: Ah, el colegio, que la haga el presidente. Que la haga el presidente. Y el pobre presidente ya está ojeroso, flaco, feo y sin ilusiones. Y no puede con su vida porque además este trabajo que hacemos en los colegios es gratuito, es para nuestra profesión. Todos los presidentes de los colegios y las asociaciones no cobran un peso por estar al frente de los colegios. Entonces, obviamente tienen que seguir trabajando en, yo les digo, en su trabajo de adeveras, ¿no? donde les dan eh, pues, remuneración económica, donde tienen que cumplir, cierto horario, donde tienen que cumplir eh, sus objetivos, su negocio, etc. Entonces, además de eso, también tienen una familia. ¿no? Pues ya después se me andan divorciando porque ya dejaron a, a, a la familia mucho tiempo por atender el colegio. En fin, o sea, tenemos que buscar cómo apoyarnos, buscar que todos podamos participar para que lo que nos planteamos en un periodo como objetivo lo podamos cumplir. Pero insisto, tenemos que trabajar en equipo todas y todos. Entonces, creo que con esto espero haber transmitido que la colegiación realmente es un aliado del ejercicio profesional. Ya vimos toda la estructura, la, fun la fundamentación legal que nos a dar las leyes desde la Constitución, la ley reglamentaria y las que pudiera haber en cada entidad, ¿no? todas estas facultades que le les dan a los colegios para qué son los colegios y obviamente el buscar todo este trabajo conjunto este beneficio pues va a dar un beneficio gremial para todas y para todos, sí entonces eh, voy a cerrar esta charla con un video que preparamos para motivar la colegiación para difundirlo y en un momento terminamos. Muchas gracias a todas y todos por su atención. De verdad espero que con lo que hoy les platiqué pudiéramos reflexionar, motivarlos a realizar actividades en pro de nuestra profesión, en pro de nuestro gremio. Créanme que si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer y se generan estos vacíos en muchas áreas donde los van ocupando otras personas que son ajenos a la profesión. Entonces debemos de trabajarlo, dedicarle un tiempo a nuestro gremio y ojalá que con esta eh, charla pude haberlos motivado para que puedan afiliarse quienes no lo están quienes ya están afiliados tener una participación más activa entre los colegios algunos como yo tengo la fortuna de trabajar para la federación para los colegios debe ha sido un privilegio trabajar con las asociaciones conocer el contexto nacional y eh, además me pagan por hacer esto. Entonces, tengo mucho orgullo de estar haciendo esto y espero que ustedes también puedan aportar desde sus trincheras el tiempo que puedan dedicarle a los colegios, hacer propuestas, buscar soluciones y créanme que va a ser para beneficio de todas y todos los veterinarios. Muchas gracias. Gracias, doctor. Si alguien tiene alguna duda o comentario, les agradeceríamos que nos lo compartieran en el chat, tanto en YouTube como en el Zoom. Sí. Me parece que no hay... Bueno, sí hay preguntas. Si soy paramédico equino, ¿puedo colegiarme en la asociación de caballos? No, no. Eh realmente no que yo sepa no este hasta donde recuerdo en, en los estatutos de la asociación de especialistas en equinos únicamente se afilian a médicos veterinarios y a estudiantes en tema de paramédicos todavía es un tema muy controversial en nuestro país hasta donde sabemos no existe la carrera de manera oficial entonces eh, habría que revisar bien ese detalle porque a veces por ahí había una un par de escuelas que estaban ofertando esto bajo otros criterios y que al final, desafortunadamente, termina siendo un fraude, ¿no? engañan a la sociedad eh, que está buscando superarse profesionalmente, personalmente, y al final termina siendo una situación que no es legal y que a, al menos en México, estas figuras de paramédicos, auxiliares veterinarios y demás no están. Eh, legalmente vigente. Okay. No hay otra pregunta, pero Jorge Francisco Monroy dice: Muchas felicidades por la excelente plática y la claridad gracias. de tu explicación, Misael. Muchas gracias, doctor Monroy. Humberto Gutiérrez dice: Hola, gracias por tan clara e interesante plática. Felicidades. Muchas gracias. Sara Claudia menciona, gracias por su magnífica presentación, doctor Misael. Nos brinda otra visión del compromiso profesional. Muchas gracias. Y justo lo dice bien Sara, es un compromiso. Un compromiso profesional. Alfredo de Santiago menciona, excelente charla. Muchas gracias y felicidades. Gracias, doctor Alfredo. Hasta Chihuahua. Y. Mariana Orozco menciona. Gracias, doctor. Saludos. Gracias, doctora Marina. Y serían todos los comentarios. Muchas gracias. Este... No, Agradecemos. Pues muchas gracias. Ah, no, perdón, Andrea, adelante. adelante. Ah, no, no, te, no te preocupes. Este, no, si quieres tú, si tienes ¿Sí? algún comentario. No, nuevamente, invitarlos a todas y todos a que se sumen a los colegios, a que realicen actividades para beneficio de nuestro gremio y recuerden que en la federación siempre estamos a disponibilidad para todas y todos ustedes ideas propuestas estamos abiertos para realizarlo e insisto siempre buscar un beneficio en común un beneficio gremial un beneficio para nuestra profesión muchas gracias a todos por su tiempo por haber estado en esta charla y ojalá que les haya este, generado una espinita y un poco más para motivarlos y trabajar en beneficio de nuestro gremio. Gracias nuevamente. Agradecemos al doctor su participación, su ponencia y es un gusto verlo. Asimismo, agradecemos a los participantes, así como al equipo de educación continua que siempre está con nosotros. A la maestra Mariana, a Francisco y a Roberto. Muchas gracias.